Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CDCAP Guatemala, transmitiendo desde Quetzaltenango. Les damos la bienvenida ya a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos una fórmula muy rica, muy deliciosa, muy bonita. Y presentándoles esta nueva, bueno, no es nueva, esta es una premezcla, pero que no habíamos comercializado mucho, diríamos, que no habíamos hablado mucho de ella. Y es la premezcla de Magdalena Clásica. Tienen que probarla, de verdad, tienen que probarla. Es una presentación, es una premezcla que le da ese toque. No sé si cuando usted era pequeño comía esas magdalenas hechas en casa, ese toque tiene esta magdalena clásica, bien, bien rica, bien rica. Pero bueno, ya ustedes la van a experimentar conmigo y vamos a estar haciendo esto, un curso hoy muy rápido, un curso que no tiene complicaciones, espiga, una espiga sería, ¿verdad? Porque es curso fácil, facilito, facilito. ¿Quién, de veras, quien no ha hecho nunca un pastel o una magdalena con premezcla de magdalena clásica la va a poder hacer? Mire, rapidísimo, rapidísimo. Así que, bueno, démosle. No, no sonó el dedo. Ahí está, ya sonó. Bueno, perfecto. Y vamos entonces a saludar a todos nuestros amigos que ya están presentes con nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a ver quiénes ya están conectados. Tenemos ahí ya un par de cientos. Ah, no, todavía no llegamos a un par de cientos. Pero sí, ya tenemos casi un ciento ya conectados. Miriam Hurtarte. Hola, Miriam, ¿cómo está? Hilda Juárez también. Hola, buenos días desde San Juan Ostuncalco. Ah, aquí cerquita, mire. Hilda, hoy puede ganar usted. ¿Por qué? Porque van a haber premios. Vamos a estar rifando premios. Ahí algunas playeras. Y bueno, ya ustedes van a ver qué es lo que vamos a estar rifando. ¿Qué? Y aquí San Juan Ostuncalco está cerquita. Aquí como a 15 kilómetros. Por ahí. 10 San Mateo. Ay, ya sé, ¿verdad? 10, 15 kilómetros más o menos están por ahí. Entonces, ¿por qué San Mateo está en el kilómetro 10, cabal? El centro de San Mateo. Muy bien. Ana María Sánchez, Ani María Sánchez. Buenos días, Chava Eric y Don Rosendo. Ya listos para la clase. Muy bien, así es, ya listos. Y Claudia Castillo, muy buenos días. Levasi Molina, ¿cómo está, Levasi? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo ahí. Hilda Juárez, lista para seguir aprendiendo, gracias a CDCAP Quetzaltenango. Ay, no, hombre, CDCAP, aquí dándoles, y el día de ayer tuvieron un curso muy bonito, muy interesante, de verdad. Miriam Hurtarte, buenos días, chef, dice Reina Isabel. Es la Reina Isabel. Eso, ah, no, es Reina Isabel Torres Priego. Muy buenos días, Reina. Un fuerte saludo para usted. Miriam del Carmen Chavac. Hola, buenos días a todos, presentes desde Virginia, desde muchos lados. Chojolán, Brenda, Dina Rafael, tenemos a Marilú de Estrada, Núñez Dinora, Alejandro Rogel, y bueno, una lista de Lupita SQ, Mayra Mexicanos. ¿Cómo está, Mayra? Gladys Martínez. Desde Nebraska, ¿alguien estaba por acá? Era de los más recientes. Ah, de los más recientes, desde Nebraska. Muy bien, eso es bueno. Betty Morales, buenos días, chef, dice María. Marian Alvarado Aguilar, buenos días, chef, bendiciones. Bendecido día, chef, saluditos. Antonio Ispache, buenos días, maestro. Saludos desde El Salvador, dice José Benavides, Camila Simoné. Hola, chef, desde Nebraska. Hola, Camila. Usted estaba ahí, estaba. Ya lo habíamos visto ahí. Desde Nebraska, Roca. Don Roca, saludos, profe. A usted y producción. Eso, a una producción muy, 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 de veras. Yo quiero agradecerle, don Rosendo. Muchas gracias, bienvenido. Ahí está Homero también.
También ahí, también echándonos la mano, es una producción que gracias a Dios, si no estuvieran ellos, no pudiéramos nosotros, o tal vez sí pudiéramos, pero ahí todos, todo mal, ¿verdad? Pero excelente, gracias Homero, gracias don Rosendo. Bueno, y a todos ustedes también, Gaby de León, Dina Rafael, Rosita Torres, Mirna Luna, Celeste de Valenzuela. Maida Celina. Bueno, quiero leer todos porque en algún momento me dicen, ah, la que no me mandó saludos y yo estaba ahí, le va a demandarle. Pero miren, de verdad, por ejemplo, ahorita tengo 48 comentarios que si los leo, ya después cuando llego al 48, ya tengo otros 48 y nunca vamos a terminar de leer, ¿verdad? Entonces voy a leer ahorita los más recientes para que ustedes digan, bueno. Ahí está Lilian Morales, buenos días, lista para aprender con ustedes, Lilian, Sandra de Yaigui, desde Huazacapán, Santa Rosa. Bueno, perfecto. Alma Reyes, ¿dónde está Bolivia? Ah, sí, Consuelito Vargas. Buenos días, chat, saludos desde Bolivia. ¡Hala, qué bueno, Bolivia! Excelente, sí está lejitos Bolivia. Bueno, Lilian Morales también decíamos, ahí está Ingrid Arroche de García, desde la zona 21. Salúdeme a mi hija, Mavi, por favor. Hola, Mavi, saludos para usted ahí, la hija de doña Ingrid Arroche de García. Bueno, saludos para Mavi. Bueno. Ana Palacios, buenos días, chef. Dios los bendiga. Bueno, ¿y hay niños? ¿Estarán ahí? ¿Habrán niños conectados? Bueno, vamos a ver ahí. Vamos a saludar a niños al ratín. Vamos a saludar a todos los niños. Linda Andreu dice, buenos días, profe. Saludos desde Chelita, Linda. Linda, hoy se puede ganar usted también una su playera. Todos los de la región, o bueno, si usted está en Huehue y va a venir a Chela o viene a Chela seguido, puede ganar. ¿Sí? Pero vamos a estar rifando ahí unas playeritas. A ver, pásenme la playera. Miren, acá está la playerita. Está hasta empacadita, vean. ¿Se recuerdan de esta? Se las presenté la semana pasada. Vean. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar regalando estas? Porque viene un día muy especial. Y vamos a regalar la primera playera. La primera playerita la vamos a estar regalando. Y si me dice usted por qué. Pero vamos a ir con la receta del día de hoy. Y le decimos, acá la tenemos, permítanme un segundito y listo. Bueno, vamos a ir con la receta del día de hoy, Magdalena clásica. Magdalena clásica. Con premezcla de molinos modernos, premezcla de Magdalena clásica, así se llama la premezcla. Y vamos a estar con ustedes haciéndola. Miren, es muy, muy fácil y esto se maneja igual que el pastel de ambiente. Para una libra de premezcla vamos a utilizar 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite. Esa es la formulación, está posteada, no tenga pena ahí, solo la estamos viendo. Está posteadita, está ahí en el Facebook. Ahí la puede descargar mejor porque usted le da un guardar imagen y ya la descarga. ¿Sí? Y de veras, debería de tener una carpeta con todas estas formulaciones. Usted, si no la tiene, le doy un chivo, debería de hacerla. Ahorita todavía tiene chance. Y bueno, dice, antes de elaborar el procedimiento hay que revisar la calidad de los ingredientes. Y hay que revisar que sea premezcla de Magdalena clásica de molinos modernos. Verificar que los utensilios a utilizar estén limpios. Ojo, lavarse correctamente las manos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces con el procedimiento. Dice pesar correctamente los ingredientes
la premezcla de Magdalena clásica de molinos modernos, huevos, agua y aceite. ¿Cuánto dijimos que era de huevos, de agua y de aceite? 6 de huevo, 4 de agua y 5 de aceite por libra. Hoy voy a hacer 3 libras, entonces multiplicamos todo por 3 y estamos listos. El segundo paso dice colocar en la batidora en el siguiente orden: huevos, agua y la premezcla. ¿Por qué en ese orden? Ya se los voy a decir. El paso 3, mezclar 30 segundos a velocidad más baja con la paleta, cambiar a velocidad media y mezclar por 2 minutos, limpiar el tazón de la batidora con la espátula. Agregue el aceite y mezcle por 1 minuto y medio en velocidad baja. Precalentar el horno a 160 grados centígrados, engrasar los moldes con manteca vegetal, hornear a 150 grados centígrados por 30 a 35 minutos dependiendo del tamaño de la magdalena. Y bueno, ahí estamos, quedaríamos de esa forma, ¿sí? Ok, entonces les cuento, les cuento, les cuento, les cuento. Está fácil, muy, muy, muy fácil. Y les voy a hacer una pregunta para la primera persona que nos esté ahorita. Chef, ¿sabe usted si esta premezcla está de venta en El Salvador? Fíjese que no sé. La verdad, yo creería que sí, pero bueno, no, mejor le averiguo. Vamos a ver ahí. Le voy a poner ahí un me gusta a José Benavides y platicamos, José, porfa. Azucena de Morales dice: Buenos días, chef, desde San Juan Olotenango. Si hay niños viendo, saludando. Ah, bueno, si hay niños, dice, ahí tiene ella. Vamos a saludar a ver al primer niño. Dice, ay, se me mueve esto, se me mueve, se me mueve. A Christopher, saludos, y a doña Miriam, ya que ella me compartió la página. Ah, bueno, saludos a doña Miriam, gracias por compartir. Muy bien, a ver, todos compartiendo este en vivo. Compártanlo, porfa, para que todos vean y tengan la oportunidad. Y bueno, un fuerte saludo a Christopher, allá en San Juan Alotenango. Ahí está el chico, el niño, el bebé. Bueno, y listos. Eso, María del Carmen Aguirre dice 6 onzas de huevo. Muy bien, ahí está poniendo la formulación. Saludos, dice. Y bueno. Bendiciones, no me pierdo ni un programa, dice Doris Magalí Alta Álvarez. Altán Álvarez. Muy bien, Doris. Perfecto. Ani María Sánchez dice: ¿esta premezcla la distribuyen en los departamentos o solo en Xela y Guate? No, 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 en todos los departamentos. Debería usted de decirle a su proveedor: mire, yo necesito premezcla de Magdalena clásica, créanme, el sabor no es igual a la de pastel. De hecho, esta es tiene el sabor más a tradicional, como que si fuera una Magdalena tradicional. Mírenla y van a ver, mírenla y van a ver. Yo se la recomiendo. He usado la premezcla de molinos para mis pasteles y es facilísimo trabajarla. Sí, de veras que sí. De hecho, hay quienes hacen a veces magdalenas con la de pastel y sale rico, pero con hacer magdalenas con esta premezcla que es específica para magdalenas, uy, de veras, no se van a arrepentir, créanme. Y si sí, van a decir ustedes: miren, tengo un reclamo, que no me alcanzó esa premezcla y voy a comprar otra arroba. Ahí van a ver que así va a ser. Bueno, ¿qué más? Dice mi hija, Chef María Ángela, que ya hace pastelitos de premezcla en ollas de presión porque no puede usar el horno. Hilda Juárez, ok. María Ángela, de veras, felicidades porque es una emprendedora y hace sus pastelitos. Y ahí está, buenísimo, María Ángela. María Ángela es, ¿verdad? María Ángel. Bendiciones, María Ángel, y una estrellita en la frente porque por pilas ahí estar haciendo pastelitos, pero algo sí, María Ángela, dígale a su mami siempre que sea de molinos modernos, ¿verdad?
Eso es importante. Saludos desde Chicago, en panadería y pastelería Mejía. Ah, Chicacao, perdón, de Chicacao. Ya me lo estaba mandando un poco lejos, ¿verdad? Chicacao. Muy bien, panadería y pastelería Mejía, Javi Aguilar. Saludos ahí a pastelería y panadería Mejía, siempre usando las harinas y premezclas de molinos modernos, ¿verdad? Así es. Oscar Giovanni dice también a qué precio vende una magdalena así en mi panadería. Bueno, mire, el precio, bueno, hay que sacar costos, pero oscila esta magdalena como, por ejemplo, la más clásica. Esta, mire, y le he puesto ahí pasas y fruta cristalizada para que se vea bonito. Oscila desde 25 hasta 35 quetzales. Ahí es cuestión del mercado donde usted se mueva, pero sí, de hecho yo vendo, la verdad, yo vendo a 30 las magdalenas y sí se venden, ahí está. Pero siempre hay que darles ese toque y miren, muy bonito. Algo muy importante es la presentación, porque por ejemplo, vea esta. Miren, ya ahí ya con un glaseado muy fácil de hacer y muy económico, y ya pum, 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 y ya listo. Bueno, si usted lo mete en domo, ya hay que sumarle el domo. Si usted lo mete en alguna cajita, también hay que sumarle el costo de la cajita. Pero si no, solo lo vende así, pudiera ser. Por ejemplo, como la primera que mostré, se puede ir solo en film. Y mire, muy, muy, muy. Bonito. Desde la zona 1 de Misco, dice Ana Hernández. Muy bien. Dice Gladys Martínez, yo le pongo tres grandes o cuatro medios. Bueno, no sé algo que están platicando ahí. Buenos días, chef. Disculpe, ¿podría repetir la fórmula? Rosemary Castillo. Mire, Rosemary, es fácil. 6, 4, 5. Eso. Para 1 libra de premezcla, 6 onzas de huevo, 4 de agua y 5 de aceite. Así de sencillo y listo. Puede buscar la fórmula en la página de Facebook. Ahí está. Y bueno, qué clarita se ve, chef, la magdalena que mostró. A mí me salen más doradas, tengo que darle menos tiempo. Algo muy importante, ojo, y es a la hora que usted sus magdalenas, primero, para que no le salga muy dorada, temperatura idónea. Segundo, a veces le echamos solo manteca y la manteca lo que hace es una fritura, sí, pero le da como un toque como que si estuviera hirviendo ahí la manteca y la pone más negrita. El día de hoy estamos usando un desmoldante. Ese yo lo he patent ya está patentizado. Que con gaso. No, yo lo he compartido con ustedes desde el año pasado. ¿Qué? Y mire, Bárbara ahí, Bárbara Mazol dice: ah, bueno, no, saludos. Dice: yo pensé que me estaba dando Bárbara la fórmula del desmoldante, pero no, es lo del. Muy bien, Bárbara, muy bien, ahí respondiendo en la fórmula, excelente. Ahora, premio, si es de aquí y puede venir a traer su camiseta o su playera, su t-shirt, le regalo una al primero que me escriba la formulación y que pueda venir, porque si no puede venir. Porque a veces, por ejemplo, la semana pasada habían 5 ganadores, creo, pero creo que solo dos vinieron a traer sus premios. Vamos a estar esperándolos. Llámenos o comuníquense con nosotros para poder ver eso, ¿verdad? Entonces, si puede usted, véngase a traer su playera, siempre y cuando me mande y que sea ganador de lo que es el premio del día de hoy. Y va la pregunta. ¿Cuál es la formulación del desmoldante? Para ayudar ahí a algunos,
¿Por qué? Porque el desbordante da, miren, esa característica, una característica muy, muy bonita, le da un bronceado a nuestra, a nuestro, ah, ok, vamos a ver, Betty Morales, vamos a ver, una taza, así. No, esa no es Betty, la verdad no es, no, sí. Bueno, no es esa Betty exactamente la que yo he utilizado. Vamos a ver ahí, tienen el desmoldante que yo tengo. Gladys Martínez dice una taza de harina, una taza de aceite. No, tampoco. Miriam del Carmen. Vamos a ver. Ok, excelente, chef, dice. Desmoldante, ahí está, Miriam del Carmen. ¿De dónde es Miriam del Carmen? Creo que es de Estados Unidos, ¿no? Bueno, de Virginia. Le debo la como que no le voy a poder mandar su camiseta o su t-shirt, diría, ¿verdad? Porque es de Estados Unidos. El desmoldante es, para una libra de manteca, voy a utilizar 3 onzas de aceite y 3 onzas de harina. Lo mezclo bien mezcladito en la batidora hasta dar una, algo como esto. Mire, incluso tiene características así muy, muy bonitas, como que pastosita, pero bueno, es muy buena. La verdad, le da el color. Si yo lo hago solo con manteca, a veces sí queda muy oscuro, pero este desmoldante ayuda a que salga con un color más, más bonito. Ahí se los dejo para que ustedes puedan ver esto. Muy bien, María del Carmen se hizo acreedora de su camisa, pero creo que no sé si o si va a mandar a alguien ahí. Bueno, listos, vamos a empezar con la formulación y con lo que a lo que venimos el día de hoy. Y vamos a colocar, dice la fórmula, que conste, no dice el chef, dice la fórmula. Vamos a colocar huevos, aquí me hace falta el agua, vamos a ver, son, ¿cuántos de huevos? Son, estamos aproximando 6 onzas de huevo por una libra. En este caso estamos hablando de 3 libras, entonces serían 18. Y estamos colocando el huevito. Vamos a pesar entonces ahora el agua. Son 4 onzas de agua, serían 3 por 4, 12 onzas. 12 oncitas de agüita. Usted puede usar agua del chorro, no tenga pena, porque es agua como hacer pan, ¿verdad? No, no necesariamente tiene que ser del tambo o filtrada, no hay ningún problema, porque acuérdense que esto lleva un proceso de cocción, y en la cocción no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, vamos con las 12 onzas de agua, 12 oncitas de agua, y vamos después con las 3 libras de premezcla. 3 libras de premezcla. Ya en estos momentos vamos a tener que prender nuestro horno, porque si el horno, aquí está, miren, el agua, 12 onzas, y luego vamos a colocar la premezcla. Ok. Sí, muy bien. Ahí se nos fue la transmisión un rato, pero sí, seguimos bien, seguimos bien. Y luego, a lo que se refería en esa misma orden, a la hora en la fórmula, es que primero vaya líquido y encima coloque usted lo que es la premezcla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no,
Si agrega primero la premezcla, entonces se le va a pegar todo en el. Se le va a pegar todo en las paredes del tazón. Bueno, se pueden hacer. Ahí sí, sí se pueden hacer cupcakes. Temperatura de horno 150, 155 grados centígrados. Yo lo hago en 155. La fórmula dice 150. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Se puede saborizar con frutos. Con frutos. Pero más vainilla o más, no, eso no, porque esta ya trae un sabor a magdalena, ya le trae un poquitín de vainilla, pero créame, cuando la pruebe, va a ver usted y va a decir, ala, yo la verdad cuando pruebo esto, regreso a mi infancia. ¡Asa! El crítico de verdad. Exacto, cuando de veras la pruebo y me voy peor con un cafecito caliente y usted lo remoja así, ala, gran. De veras, regreso a mi infancia, cuando comíamos de esas magdalenas. Bueno, todavía se encuentran de esas, pero muchas veces no le echan la cantidad necesaria de materiales y ya no son tan ricas. Y no Pero buscan esta está premezclas de molinos modernos. Y no buscan premezclas. definitivamente. No son premezclas de molinos modernos, entonces no son buenas. Son premezclas que en algún momento le van a salir riquísimas y son las de molinos modernos. ¿Sí? Listo, vamos entonces, 30 segundos. Nos vamos a ir con 30 segundos y aquí tenemos ya nuestro último ingrediente, pero vamos con 30 segundos en velocidad baja. ¿Sí? Velocidad baja, dice, 30 segundos. Vamos contando, vamos contando. Exacto. Y luego nos vamos a ir a 2 minutos a velocidad media, ¿sí? 2 minutos a velocidad media, ok, tengo ya y nos vamos con 2 minutos, porfa, me toman tiempo ahí. Si su máquina tiene de 1 a 10 velocidad media, la vamos a poner en 5. En 5 pudiera ser velocidad media, pudiera ser en 4, oiga, mire, también pudiera ser en 4, también. Pero en 5 está excelente. 2 minutos, 2 minutos en velocidad media. Ojo, cuidado con el jugo de naranja. Si es un jugo de naranja comercial de esos que venden en cajita o en botecito, estamos bien, no hay ningún problema. Si es jugo de naranja natural, ojo, si el jugo está muy ácido, va a haber consecuencias en el pastel. Yo soy de la idea que mejor, y sí, yo lo he hecho, pero con jugo de naranja del comercial, digamos, de la marca BIF, o también de la marca BIF, ¿verdad? Entonces, no, de veras, de esos juguitos que venden, hay unos muy, muy ricos, esos no son ácidos. Son más como. No, son como más comerciales, ¿verdad? Entonces, no tienen así como que el 100%, no son 100% fruta, ¿va? O jugo. Entonces, no hay mucha acidez. Y eso nos ayuda. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, dice. Y sí, puede utilizar algún saborizante. Pero créame, esta que es para Magdalena, ala. De veras que yo me degustaba hoy en la mañana una. Y vean qué rico, la verdad es que sí, muy rico este sabor que da el sabor de Magdalena clásica. Muy bien, Bárbara está ahí dejando en evidencia todo lo que se dice aquí. Muy bien, Bárbara, 100 puntos y estrellita en la frente. Muy bien, ¿qué toca ahora? Una miserable, dice, porque dice que vamos a hacer una limpieza, pero de tazón, no se van a poner a limpiar ustedes
ahí la cocina o la sala. No, no. Vamos a hacer una limpieza de tazón, ¿verdad? Muy bien, miren, solo para ir descartando que se quede pegado residuos de harina en las paredes. Hago eso, miren. Y sí había un poco de... Eso, muy bien. Dan ganas hasta de meter los deditos aquí y todo, pero no, eso no es bueno. En las BPM no se puede meter y estar probando así porque a uno le guste la masa. Bueno, yo tengo ahí un saludo para mi esposa Claudia, que ella a veces le gusta comerse cruda esto, pero le digo yo, no, 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 le va a hacer mal, me va a empachar ahí y no. Bueno, y bueno, listo, 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 vean. Eso, muy bien. Y ante todo, mire, algo que es muy importante es que usted sí puede probar las mezclas, porque es parte de probarlo, pero probarlo para ver cómo está quedando. Pero ya comérselo así es rico y todo, pero bueno, siempre y cuando luego se laven las manos y bueno, listo. ¿Y qué ¿Puede tal hacer con pasaron el batidora Día de de la mano? Madre? Mande. ¿Se puede hacer con batidora de mano? Se puede hacer hasta con una paleta miserable de esta, digamos que yo ahorita no tuviera batidora y con la, acá vean, puedo hacer esto y estar moviendo y listo. Se puede hacer con batidora de mano, se puede hacer con batidora industrial, con lo que guste. Hay unas que eran así. También, ¿verdad? Hay unas que se hacen ahí con bicicleta. Minuto y medio en velocidad baja, minuto y medio. Ahí estamos, minuto y medio y listo, y listo. Bueno, hemos terminado y Vamos a la próxima. nos vamos a ir a la degustación. Ya, sí, vamos a, sí, mire, es bien fácil. El horno ya está casi listo, casi listo. Ya ahí va subiendo, pero vamos a estar rifando ahorita. Unas playeras. Vamos a estar rifando playeritas y bueno, listo. A ver, voy a hacer una pregunta. Hago una pregunta. Vamos a hacer una pregunta y el que me conteste la siguiente pregunta se lleva una su playera también. Bueno, ya. Ya tenemos la primera ganadora, pero bueno, no creo que se lo podamos mandar, pero bueno. La segunda pregunta para el día de hoy es la siguiente. ¿Qué vamos a celebrar? ¿O por qué estamos regalando estas playeras? ¿Por qué estamos regalando estas playeras? ¿Qué celebración se nos viene en los próximos días? La celebración y la fecha exacta. A ver. Ok, Bárbara. Bárbara, está pilas ahí. 16 de mayo. Ahí, ¿dónde está? Se me fue. Ahí está. 16 de mayo, Día del Panadero. Muy bien, Bárbara. Se hizo acreedora de una playera. Ella es de Xela. Es exalumna de acá del CECAP. Ya sacó sus módulos, graduada y certificada ahí por CECAP. 16 de mayo, Día del Panadero. Miren, se acaba cabalmente. Día del mejor panal con las mejores harinas. 16 de mayo, Día del Panadero. Y bueno, ya tiene. Listo ahí, vamos a apuntarla ahí, tal vez Homerín. Ah, excelente, y ahí está Homero, siempre listo.
Bueno, 16 más. Ay, sí, hay varios que nos contestaron. El día del panadero, dice ahí Macarito López, Ani María Sánchez también. Hoy le ganaron a Ani María. Día del panadero, 16 de mayo. 16 de mayo, días, dice Chojolán, Lilian Morales, Lesbia Escobar, Alejandro Morales. Muy bien, muy bien. Y Bárbara, que ya había, fue la primera que lo dijo. Sí, ¿verdad? Muy bien, sí, Bárbara, muy bien. Entonces, vamos. Qué Bárbara, Bárbara. Sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Lupita Hernández. Bueno, va la segunda pregunta técnica. Vamos a pasar un molde de Magdalena. Y la pesa. Y si yo le dijera que en este molde regular de Magdalena, que de hecho ya tiene el desmoldante, le dijera yo cuántas, para el primero que me diga, si esto es de 1 libra de premezcla, ¿cuánto le tengo que echar de mezcla? ¿Ya? O sea, es 1 libra. Se puede decir que es de 1 libra de harina, de premezcla. ¿Cuánto llevaría en líquido, así como está ahorita? Vamos a ver, ¿quién me contesta? ¿Quién me contesta? Vamos. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Quién me contesta? Yo, dice ahí, bueno, no, usted ya no. Jorge Pop dice, 32 onzas. Ok. Fíjese que sí, no, casi le atina, pero no es. 30 onzas, dice también. Ahí está. Aquí está la primera. Y la verdad es que no es ni 32, no es ni 30. Son 31 onzas. Don Rocael García, 31 onzas. Muy bien, 100 puntos. Actual, él está cursando ahorita los módulos de panadería y de pastelería, y Don Roca se hizo acreedor de su playera. ¿Por qué 31? Y te los voy a decir por qué. 16 onzas de premezcla. 6 de huevo, ¿cuánto sería? 22. Más 4 de agua, 26. Más 5 de aceite, 31. Así, exacto. Muy bien, Don Roca se acaba de hacer acreedor de su playera, ojalá la pueda venir a traer. Él es de Huehuetenango, yo creería que está más cerquita que nuestra amiga que ganó en la primera, porque nuestra amiga estaba en Estados Unidos, creo yo. Bueno, a ella sí se le dificulta venir a traerla, pero ¿qué dice? Ani María Sánchez. Hoy no, dice, masa equivale a 31 onzas. Muy bien, Ani María, también contestó. Perfecto. Bueno, entonces van a ser de 31 onzas. Y ya tenemos dos playeras que entregar. Porfa, nos llaman los que han ganado y no pueden venir a recoger su camisa. Díganos, porque así la volvemos a rifar y tenemos más premios para dar ahí, ¿sí? Porfa. Y bueno, listo. Entonces, 31 onzas. Vean. Muy bonito, muy bonito. Vamos a ponerla acá. Para que ustedes vean. Listo. Este es un molde regular, es un molde, el original se podría decir, si no me equivoco, es de 24. ¿Una reglita tenemos por ahí? Ahorita les voy a decir, exactamente. Entonces,
le voy a poner 31 onzas. Y ahorita les digo el número. Exacto, así le hacemos, ¿verdad? Cuando colocamos gasolina y todavía están ahí viendo que caiga hasta la última gotita ahí. Muy bien, 30.999, entonces estamos listos. Bueno, si usted le quiere agregar frutos, también se los puede agregar ya sea acá o en el molde, así a veces solo queremos que salgan así abajo. Pero número 26 es, tiene diámetro, 26 centímetros de diámetro. Muy bien, vamos con otro. Miren este moldecito pequeñito, digamos a la par de este. Sí es pequeño, pero es un poco más alto. Este es más chaparrito. Entonces, pudiéramos ponerle a este igualmente, ¿verdad? Pero no, le vamos a poner nada más a este para que salga altito y bonito. Vamos a ponerle unas 20 onzas. ¿Cómo se conserva el desmoldante? A temperatura ambiente y tapadito con nylon. Cada vez que lo use, lo mueve y listo. 22 onzas se fueron acá. Excelente. Y por último, vamos a hacer nuestra otra magdalena grande. Exacto. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Excelente, excelente. Listo. Lo que hacemos acá es mover un poco y listo. Perfecto. Vean. 31 onzas y se van a ir ya al horno. Y acá tengo un poquitín. No sé si me quepa en alguna. Bien, yo creo que en esa. Hagámoslo. Vamos a ponerle a esta una así pequeñita. Miren esta. Esta la saqué yo de allá de mi pastelería. Me gusta cómo quedan. ¿Cuáles son las ventajas de las premezclas? Ok, las ventajas de las premezclas. Para quien está preguntándonos ahí, hay varias. Ayer cabalmente recibí yo un pedido para hacer un pastel. Por medio de Facebook. Entonces me decía alguien, mire, yo quiero un pastel tal, tal y tal, ¿verdad? Entonces vine yo y le di un precio. Y me dice, mire, fíjese que, pero yo no lo quiero de premezcla, lo quiero de harina, porque pensó que con harina le iba a salir más barato. Y le digo yo a esta persona, le digo, mire, la verdad es que con harina se lo voy a cobrar un poquito más caro. Y no es que salga más económico el pastel con harina, con premezcla, perdón, sino simple y sencillamente es más laborioso. Y en el caso mío, eso sí vale, vale plata, ¿sí? Sí, la verdad es que es muy importante que ustedes también, cuando hagan sus pastelitos, cuando hagan sus pastelitos, tomen el tiempo. El tiempo es muy importante, ¿sí? El trabajo. No solo tomen
no solo tomen, digamos, lo gastado, ¿sí? O lo que ustedes incurrieron en el gasto, no. También en el gasto de tiempo y todo eso. ¿Alguien ha probado las premezclas para dona? Justo ayer, hace un año, hicimos donas. Ah, excelente. Ahí nos salió el recuerdo, me imagino. Es cierto, la premezcla de donas, créame, hizo el cantillo de resinos. Está deliciosa, ¿sí? Buenísima, así de veras. Bien, bien rica la premezcla de donas, ¿sí? Entonces, ojo ahí con eso, ¿verdad? Alguien ha probado, dice, María del Carmen Aguirre, siempre pues tuve esa duda porque era más barato el producto con premezclas y prácticamente es más caro. Gracias, chef. Sí, la verdad es que sí, yo cobro más. ¿Por qué? Porque para hacer un pastel, por ejemplo, de 200 personas, ¿sí? Pastel de aproximadamente 8, tal vez unas 16 libras de premezcla. Entonces, eso yo lo hago, mire, en cuestión de media hora, pum, 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 pum. Me tardo más en estar preparando los moldes que en hacer en sí el batido. Pero si lo hago de harina, igual, me tardo bastante en preparar los moldes y aparte de eso, tengo que venir y pesar aproximadamente de 7 a 8 ingredientes, bien pesado. Segundo, cremar, agregar huevitos, y es un tiempo más tardado, ¿sí? Es un tiempo más tardado. Entonces, ojo, eso para mí sí es dinero, es costo. Dice María del Carmen Aguirre, muchas bendiciones y éxitos, dice. Muy bien. Luis de Ramírez, ¿las premezclas para magdalena es la misma para un pastel? No. La verdad, le cuento, Mariana Malo, la premezcla de magdalena clásica tiene un sabor específico a magdalena. ¿Y cuál es ese, me podrán decir ustedes? El sabor de mamá, cabal. El sabor de mamá, el sabor de antes, ¿verdad? Cuando uno era niño y le daban a uno, ala, miren, qué rico, la verdad. Ahorita nos vamos a la degustación de una y van a ver cómo, ala, me voy a transportar, me voy a hacer niño otra vez. No, de veras, la verdad es que es un sabor que solo ustedes lo van a ver cuando lo prueben, o sus clientes cuando lo prueben, y van a decir, ala, esto está delicioso. El pastelito rico y delicioso también, pero Magdalena Clásica tiene una cualidad de que sí sabe a Magdalena, sí sabe a Magdalena. Incluso hacer cubiletíos así, porque van a ser cubiletíos, cubiletes. No van a ser muffins ni nada de eso, porque no es pastel. Serían cubiletíos, ¿sí? Ala, mire, qué rico. Muy bueno. Estoy iniciando mi negocio de donas, dice Isol Cantillo. Mire, Isol, le recomiendo premezcla de donas de molinos modernos. Mire, se lo recomiendo. Es cierto, sale como decíamos. A veces la premezcla es un poco más cara y la harina definitivamente es más barata. La harina rinde más, la premezcla rinde tal vez un poco menos, pero en cuestión de tiempos pesa más lo que es la premezcla y el sabor también. Por ejemplo, les comentaba lo del pastel. Si yo vengo y me equivoco pesando 6, 7 ingredientes en una de esas, me equivoco, El margen de error en ese sentido es mucho más, o sea, el margen de error es más alto. Ahora, el margen de error en premezcla es así, pequeñito. ¡Eso! ¡Eso! ¡Viene la degustación! 100 puntos, 100 puntos. ¡Hala! ¡Qué rico!
Bueno, la receta de donas está en la página de la plataforma de Molinos Modernos. Veámoslo cómo aparece. Ahí puede ver usted, mire, se mete a la página de Molinos Modernos, recetas y, exacto, y acá mire, donas, dice dona, le da usted ahí, ver más, y automáticamente le sale el recetario de la dona. Mire, ahí están las donas, el recetario. Si usted quiere hacer nada más una libra, hasta eso tiene. Usted viene y le pone uno aquí. Ahí. Y me salió. No le tengo que dar enter. Uno. Vean. Y ya le salió cuánto tiene que pesar de cada uno. De huevo, 2.40. De agua, 5.60. Y de levadura fresca, 0.48. Rendimiento, 12 unidades de 2 onzas. ¡Hala! Hasta el rendimiento le saca ahí, ¿verdad? Entonces, ojo, rojo, ojo, ojo. Y aquí está el procedimiento ahí para nuestra amiga que está emprendiendo ese negocio de donas. Créame, no se va a arrepentir. Y algo muy importante, muchos hacen donas, pero donas de calidad son pocos, ¿sí? Pocos, pocos, pocos. Ok, vamos con la degustación. Y me gusta una de estas para la degustación. Vean. Miren, la miga es un poco más cerrada. Es más cerradita la miga de este pastelito, de esta magdalena clásica. Créanme. Alan, el aroma a magdalena. Qué delicioso, de veras. Alguna pregunta, chef, para sortear una magdalena. ¿Quieren una magdalena? Bueno, mejor vamos a probar esta delicia. ¿Se puede hacer magdalena con apenas que andamos, chef? Ahora, qué bueno. Muy, muy, muy bueno. Otra porque no. Ahora sí, al estilo Chapín. ¡Qué rico! Buenísimo, buenísimo. Créame que qué delicioso. ¡Hala! ¡Ay! Con ganas me. Ahí ya, cuando terminemos el. Vamos a estar ahí. Yo quiero, dice, me antojó comparta chef, dice Brenda. Yasmín, qué rica, yo quiero, dice, con cafecito bien caliente. Para este calorcito, bendiciones. Muy bien, Yasmín. Gracias, gracias igualmente. De veras, delicioso, de veras, muy, muy sabroso, sabrosón este. Esta magdalena, muy rica, muy delicioso. Ok, ¿a qué precio se puede vender las magdalenas y las donas? Bueno, Gladys Martínez, hay que sacar costos, hay que sacar costos. Para establecer un precio, necesitamos dos cosas. Primero, saber en cuánto nos sale el producto y sacarle un costo neto, digamos, ya con gastos y todo esto, ¿verdad? Como les decía, tenemos que tomar en cuenta tiempo, electricidad, insumos, todo, 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 bien hecho. Y hay un curso de costos que ahí por ahí nuestro compañero Abner dio y bueno, ahí estamos. Segundo, ya sacando eso, usted tiene que ver el mercado donde usted está. O sea, ¿dónde la voy a vender? Porque no es lo mismo que yo venda. Por ejemplo, yo estoy en San Mateo, que es un municipio de Quetzaltenango, ¿verdad? Pueblito pintoresco, ya sé, tan gamandapio diría, ¿no? Sí, un pueblecito muy lindo, muy querido. Y ahí vivo yo, pero yo ahí mis magdalenas no las puedo vender a más
de 25 quetzales. Sin embargo, he vendido magdalenas a otros mercados donde me pagan hasta 35 quetzales. Entonces, es cuestión de mercados, ¿verdad? Hay que ver el tema ese, ¿verdad? Y créame, eso es muy importante, establecerlo. La competencia. Digamos, si yo estoy vendiendo aquí a 25 y don Rosendo está vendiendo allá a 20, ¿quién cree que va a vender más? Él, definitivamente. ¿Por qué? Porque está vendiendo más económico que yo. Entonces hay que ver también a cómo está a cómo está la competencia también. Y si es la misma calidad, excelente, hay que tratar de ir juntos. Pero si digamos, don Rosendo tiene a 20, yo a 25, pero mi calidad es superior, bueno, hay que decirle a las personas, mire, es cierto, ahí está 20, pero yo aquí lo estoy haciendo con premezcla de molinos modernos y es mucho más deliciosa. Otra cosa, la premezcla le va a durar, por decirle, una cantidad de días, 8 días. Y mantiene suavecito y fresca. Con harina solo le va a durar unos 4 días, 5 máximo, y ya se ve que es de días, ¿sí? Ya durita, cada día va perdiendo suavidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, todavía nos falta ahí tiempo para que salgan las magdalenas porque necesito que vean algo muy importante, es la cocción, ¿sí? Dice Rosa Bernadina Ventura de Virgil. Bendiciones, únicamente tengo una duda, ¿a cuánto horneo si mi estufa tiene de 200 para arriba? ¿Qué tiempo horneo la Magdalena? Gracias. Bueno, ese es Fahrenheit. Ok, todavía faltan unos 10 minutillos, 12 minutillos, 14 minutillos, exacto, 14 minutos nos hacen falta. Excelente. Miren, las estufas. Yo le decía a alguien, porque el viernes cabalmente hicimos en un curso que yo estoy dando, hicimos un producto y a todos, a los 15 participantes que estaban. A los 14 participantes que estaban le salió bien y a una persona le salió, se le quemó. Y me dice, mire, pero usted dijo 18 minutos, yo le di 15 y se me quemó, pero todos le dieron 18 minutos y salió bien. Entonces le digo, ¿qué es lo que pasa? Su horno está desfasado, o sea, no está calibrado, esa, muy bien, gracias. No está calibrado. Entonces está por arriba de, si usted le puede poner 120, pero tal vez está a 180. Entonces, ojo, eso hay que ver. Usted lo primero, y esta frase ya la he dicho yo, y no es mía la frase, pero me gustó mucho. Todo lo que puedo medir, lo puedo controlar. Y lo que puedo controlar, puedo mejorar. ¿Sí? Ojo con eso. Si usted puede medir la temperatura exacta de su horno, no hay pierde. ¿Sí? No hay pierde. Pero si usted, digamos, lo pone a 200, pero saber si está a 200 ahí adentro, ese es el problema. Tenemos termómetros con los que usted puede meter. Más o menos es un termómetro como este. ¿Sí? Lo cuelga adentro del horno y ya le va saliendo a qué temperatura usted está. Bueno, el horno. ¿Sí? Para ver a qué temperatura está el horno, su horno. Y eso es muy, muy, muy importante. Porque ya ahí usted viene, usted lo tiene a 300 y ahí apenas le marca 120, entonces le tiene que subir más. O si usted lo tiene a 200 y le marca 300 centígrados, hay que bajarle. Entonces, eso. Mire, si está el horno a la temperatura que está, debería de estar también en 25 a 30 minutos
en temperatura 150, 160 o 140, o sea, 10 más, 10 menos, y eso va, solo hay que controlar el horneo. Ojo, otra de las cosas, en horno de estufa tiende a quemar la parte de abajo del pastel o de la magdalena y la parte de arriba está blanca. La ollita con agua para que genere vapor es un buen tip, porque sí, genera un poco más de calor del lado de arriba. Se genera presión adentro y está el aire circulando. Poco, pero circulando. Entonces, eso le va a ayudar. ¿Y qué más? Si ya está horneado de abajo, pero arriba le falta color, meta alguna bandeja abajo para que ya no le siga dando calor por abajo, sino solo por arriba. ¿Sí? Cuestiones de esas. Tenemos que aprender a entender nuestro horno. ¿Sí? Ahí sí que ir a conociéndolo, ir viéndolo todo. Ok, ¿dónde podemos conseguir la premezcla? Tienda Express de Molinos Modernos, acá en Quetzaltenango. Tienda Express, acá en Molino Excelsior. Abierto de 7:30 hasta las 4:30 de la tarde, cerrando 1 hora al mediodía, de 1 a 2. Y también en Ciudad Capital, en la zona 9, también igualmente. El horario es lo mismo, ahí lo puede conseguir. En Ventanillas de Molinos Modernos, en la zona 12, exactamente, ahí también puede conseguir usted estas premezclas. Y con los distribuidores, como le digo, si un distribuidor de nosotros tiene premezclas de nosotros y tal vez no tenga esta de Magdalena, pídasela y yo sé que él se la va a llevar. Él le va a decir: ok, no tenga pena, yo mañana se la traigo. O mire, hoy estamos miércoles, el viernes ya se la tengo aquí y ellos pueden conseguirlos, definitivamente. Ah, ok, la fórmula de glacé, por ejemplo, acá tengo mi glacé. Miren, este se pone durito. De hecho, se pone durito y vean. Ok, ¿cómo lo hago yo este glacé? Claras de huevo. Una clara de huevo por media libra de azúcar glas. O dos claras de huevo por 1 libra de azúcar glas. El jugo de medio limón, solo para que blanquee y quede blanquito, y azúcar glas, esto es para azúcar glas. Ojo, repito, dos claras de huevo, 1 libra de azúcar glas, movido, y luego ya le echa el juguito de medio limón, no mucho, y listo. ¡Y listo! Chef, ¿cómo puedo recibir cursos completos? Tengo horno industrial, moldes y batidora. Lo heredé al fallecer mi padre. Él recibía clases en Molinos Modernos y por eso sé de la página. Él era panificador. Hola Hilda, ¿cómo está? Definitivamente, comuníquese con nosotros al WhatsApp. El WhatsApp de Molinos, digamos de SEDECAP, es el siguiente. Ahorita se lo consigo. Deme 2 segundos. Acá lo tengo. El WhatsApp de Molinos, no, perdón, de SEDECAP es el siguiente. Y ahí le van a contestar. Déjeme ahorita se lo. ¿Es ese, verdad? 3511-9965. Así es, 3511-9965. 9965. Ese es el WhatsApp de SEDECAP. Ahí venga usted, escríbale ahí a los compañeros que están y pregunte, ya viene, ya viene las. De hecho,
Para todas las personas que están recibiendo o que han recibido un curso ahorita de enero para ahorita junio, la plataforma se abrió en diciembre y ellos se pudieron inscribir y todo esto. Ahorita la plataforma vuelve a abrirse, si no me equivoco, ya en estos meses de junio, para, si no en mayo, junio, no sé, por eso pregunte ahí, para que ya pueda usted inscribirse. Ojo, entonces con eso, de esa forma usted va a poder participar en los cursos. ¿Cómo se almacena el glacé? Mire, este lo hice temprano y media vez esté sellado, el glacé se mantiene a temperatura ambiente, ¿sí? No hay ningún problema. Media vez esté sellado. Pero si le da el aire, se pone duro. Se pone durito, durito. Entonces, ojo ahí con eso. Y bueno, ¿cuánto nos falta? Bueno, vamos a sortear la otra playera. Y se hace acreedor la primera persona que me diga. ¿Qué ponemos? Una pregunta técnica. Una pregunta técnica. A ver. A ver si se la saben, pero bueno. La tienda Express. A ver. A ver, esto va para los que han venido a la tienda Express. Hay una persona que está atendiendo. Bueno, no sé si se sepan el nombre de él, pero. ¿Alguien se sabe el nombre de quién atiende en la tienda Express de Quetzaltenango? Chananana. Dice Julián Bat, saludos, Chef Eric. Dios lo bendiga, dice, gracias por sus clases de cada miércoles. Bueno, ahí estamos a la orden, Julián. Bendiciones igual para usted. Lucy Sánchez, saludos, Chef Eric, dice. No, nadie sabe quién atiende en la tienda. Bueno, está fácil. La próxima, pregunten el nombre y listo. Ah, Luisa Fernanda de León. Cristian dice. Sí, es cierto. Muy bien, Luisa Fernanda de León. Muy bien. Muy bien, Luisa Fernanda de León se acaba de ganar una playera también. Y qué bueno, eso, ya van conociendo a Cristian. Cristian, ahí está. Wilfredo Mejía, no. Wilfredo Mejía, no, 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 no sé quién será él. Bueno, Gladys Martínez, otra pregunta, dice Alma García, Carlitos, dice, no, no es Carlitos. No, no, no. Rosemary Castillo, Giovanni, tampoco. De hecho, acá. En la tienda Express de Quetzaltenango es Cristian. Cristian Moya, él va a estar, cada vez que usted venga, él va a estar atendiéndolos a ustedes con mucha amabilidad. Él les atiende. Si hay que sacarle dos arrobas de premezcla, él con mucho gusto ahí, con toda la amabilidad del mundo, le apoya a usted también. Si usted es una dama, una persona que no puede cargar, no se preocupe, porque ahí nuestro compañero también tiene carrito ahí y cómo poderle apoyar ahí con eso, ¿verdad? Y bueno, si usted viene a traer desde una manga, unas premezclas en 4 libras, excelente. Ojo, todavía está la promoción. Por la compra de 150 quetzales. Usted dice que vio el programa y que le van a regalar también una su playera o algo le van a dar ahí, ¿verdad? Ojo con eso. Muy bien. Gracias por enseñarnos, dice Mayita Mae. De veras, a ustedes, Bárbara Masol, Brendy Cuyuch, dice precio por arroba de premezcla para Donas y Magdalena. 230, si no me equivoco, 230. Es el precio de la Magdalena y de la premezcla. Roca, dice Cristian. Sí, don Roca, es Cristian, pero ya
Se fue. ¿Con quién? ¿Quién ganó? Tenemos los ganadores. ¿Cuántos hemos sorteado? Tres. Vamos a sortear otro. Tenemos más, ¿verdad? ¿Más camisas? Yo creo que sí. Si no, yo voy a sortear. Si no, yo le doy una mía. Ah, son mentiras. Ya no tenemos camisas y todo. Bien. Vamos a hacer otro sorteo. Algo muy importante. Ok, vamos a ver, ¿quién puso atención en la clase del día de hoy? Quien me pueda dar la receta del glacé, quien me la escriba primero, se lleva otra playera, ya que Lupita Hernández está pidiéndola. Ahorita va, Lupita, ahorita va. Claudia Carabrini dice, gracias, chef Eric, por compartir sus conocimientos, todos esos tips que nos ayudan mucho. Felicidades por el taller y gracias a CDK por los talleres. Ah, no, a ustedes también, gracias, de veras. Que Dios me los bendiga. Ya van a salir nuestros magdalenas. Denme 2 segundos, solo dice, hay premezcla de magdalena en 4 libras. Premezcla de magdalena en 4 libras, creo que no, creo que en esa sí no hay. Pero sus distribuidores tienen que tener, tienen que tener. Si no, yo le indico dónde están. ¿Ya hay alguien? Vamos a darle tal vez. Vamos a ver. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Karina Urías. 2 claras de huevo, 1 libra de azúcar glas y medio limón. Ah, muy bien, 100 puntos. Karina, 100 puntos. Vean, tenemos nuestra premezcla, perdón, nuestra magdalena. Ojalá esté, ahí está, está listo. Yo sé que no se desmolda en caliente, pero lo vamos a hacer el día de hoy para que usted vea la característica de esta premezcla. Muy, muy, muy bonita. Y con esto me despido. Vea eso. Qué delicioso. Un color, ¿qué es lo que les decía? Por ejemplo, vean acá. Acá está más claro y aquí está más oscuro. ¿Qué pasó acá? Tal vez tenía más desmoldante. Pero miren, sale de un color muy, muy bonito. Aparte que la cámara y las luces le dan un toque ahí. Excelente. Qué rico huele, de veras. Miren, no se van a arrepentir. Prueben esta premezcla de Magdalena clásica y se las recomiendo. Y no se van a arrepentir. De esto. Y por último, ¿cuántas hemos rifado? Ya está la otra ganadora, don Rosendo, ¿no? Karina Urías. Muy bien, bueno, entonces yo me quedo degustando. La verdad es que mi cafecito delicioso. ¡Hala, qué rico! De veras. Y acompañado de mi Magdalena clásica. Un sabor clásico, de veras. Pruébenlo, les va a gustar. Y mi nombre es Eric Mazariegos, para los que no me conocían, y que Dios me los bendiga. Gracias por estar pendientes del curso, gracias por estar siempre atentos y estar aprendiendo. Todos ustedes son unos muy buenos alumnos, que Dios me los bendiga y ya saben. Siempre, siempre pidan harinas y premezclas de molinos modernos, ¿sí? Para que usted pueda tener productos de calidad y productos deliciosos, de veras. Que Dios me los bendiga. Estamos con ustedes la próxima semana y celebrando el, ¿qué? El 10, ay, va a ser 19, pero vamos a seguir celebrando el Día del Panadero y ojo. Vamos a tener más camisetas para panaderos, panaderías que participen, ¿sí? Ojo entonces, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, don Rosendo. Gracias, Homero.
Y gracias a todo el equipo que hace realidad estos cursos. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.